invitamos a seguirnos en @elsoldelatarde. Comunícate 809-334-5100, 1-809-280-47, desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol 106.5. Bueno, el caso del el drama del niño secuestrado desde hacía días, el niño de los Frailes, de 16 años. La policía da la información de su rescate. Yo decía cuando a nivel que ha dado los titulares que es el departamento más eficiente. No, lo digo con honestidad, lo digo con seriedad, porque tiene como 98% de rescates con vida. Creo que nada más en La Vega hubo una situación de violencia. Pero todos han sido rescates con la vida de los secuestradores. Pero, incluso detenidos. Sería bueno saber el nombre del que está al frente. Perdón. Ponle 5% de casos pagados. Pero es el, llama la atención, el departamento más eficiente. Sí, pero podemos hablar de rescate. O sea, rescate me refiero a que la entidad del orden, de en rescate, este caso la policía, con su labor de investigación, determinó que Juana está secuestrada en la Loma del Chivo y hace todo un operativo y la rescata. Déjame comentarte de este caso. Ya te digo esto. Que los secuestradores de Juana se hartaron, se cansaron y dejaron a Juana abandonada y llaman a la policía y le dicen, ve, búscala. Yo no sé si este es el caso. Yo no sé cuál de este caso, en el caso de este jovencito, cuál de esos dos casos es. Pero demostrado de rescate sin pago de parte de los familiares de los secuestrados, la policía, ese departamento es eficiente en rescate y con vida de los actores. En este caso, la policía dice que no se pagó, que no se llegó a pagar. En principios, la policía relata que los secuestradores pedían $125,000 para dejar en libertad al menor, pero esto no se llegó a materializar, dice la policía. Llegaron a un solar, vimos ahí la foto, es una casa abandonada en La Caleta, propiedad de un hombre identificado como Juan, quien se encuentra prófugo, junto a otros cuatro vinculados al crimen. Miren ahí, los amigos están en la televisión, es una casa abandonada prácticamente. La policía arrestó a Eugenis Pérez Frometa, de 20 años, Eddie Colón Pérez, 31 años, se le ha dado como dos de los tres hombres que secuestraron al menor, Luis Enrique Soriano Frometa, de 22 años, José Manuel Castro, de 30, quien custodiaba al menor, Isabela Pérez Castillo, de 29. También apresado Jonathan Santana Aquino, de 20 años, Joel Antero Santana, ambos residentes en La Caleta, quienes habrían sido invitados en el secuestro del menor. Prófugo Joseph Toussaint, alias El Pequeño, a quien la policía señaló desde el primer momento como responsable del rapto. También Jacobo Solís, Fernando Colón Pérez, hermano de uno de los detenidos. Ingrid Giselle, Juan y Chulita, esta última era la supuesta novia de Solís. Además, pero buscaba mucha gente. La policía busca a Fernando Toussaint Florentino y a Kellen Alberto Holguín Brito, a los que junto a Joseph Toussaint vincula al secuestro del peruano Henry Julio Pretel Domínguez, y quienes también estarían involucrados en el rapto de Eddie Junior Luna. Dice el vocero de la policía que Soriano Frometa es el propietario del chip del teléfono usado por los secuestradores para negociar. Pérez Castillo, a su vez, sería la persona que contactó a los secuestradores. Esta es la situación, al menos termina la angustia de Eddie Junior Luna y sus familiares, y si no pagaron, mejor. Si no pagaron, mejor. Amén. Lo importante es que el jovencito está con vida, está sano, deshidratado, con gran susto, pero
que ya está de vuelta a su hogar. Tenemos, y eso es importante. Tenemos a Eduardo Rosario, que es el vocero del Ministerio de Salud Pública. Imaginamos que para darnos la información que hace un momento estábamos pidiendo. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo andan las cosas? Buenas tardes, Pablo Chávez, a todo el elenco del Sol de la Tarde y al país que le escucha cada tarde. A su disposición. La idea es que nos des una especie de briefing de lo que está ocurriendo en torno a la chikungunya, número de afectados, qué tan fiable es el dato, qué tan grave es esto, porque la percepción que se tiene es que se está acabando el país de chikungunya, percepción. Si tienes alguna información oficial, te la vamos a agradecer. El Ministerio de Salud Pública continúa desarrollando el trabajo para prevenir, controlar el virus que afecta a esta epidemia. Perdón, Eduardo, hay un problema de... Sí, hay un problema ahí con la... busco una ventana para ver si mejoramos la recepción. Pasó a modalidad de robo. Ahí. Adelante, Eduardo. A ver ahora. Adelante, Eduardo. Les decía que el Ministerio de Salud Pública, a través de las direcciones provinciales de salud en cada provincia, continúan desarrollando las movilizaciones sociales de prevención y control del virus. Cada semana, Eduardo, la Comisión de Vigilancia de Epidemiología se reúne. Es una instancia que coordina el ministro de Salud Pública en la que participan no solamente técnicos del ministerio, sino otros representantes de instituciones diversas. A la fecha hemos eliminado cerca de 1 millón de criaderos de mosquito. Mantenemos la práctica de colocar la herbicida en el agua. Mantenemos reiterando a la población la importancia de untarle el cloro al tanque sobre el nivel del agua en las paredes internas como método de matar el huevo que posteriormente se convierte en mosquito. Eduardo. Continuamos nuestra campaña a través de los medios de comunicación y le reiteramos, aprovechando este espacio, a la población que las dos prácticas fundamentales para contrarrestar este virus se pueden realizar en cada hogar, porque el mosquito, los mosquitos que transmiten esta enfermedad, el Aedes aegypti, es un mosquito doméstico, y hacia allá debemos de centrar nuestros esfuerzos como Ministerio de Salud, como sociedad, como individuo. Si eliminamos, Eduardo, los criaderos de mosquitos, si untamos cloro al tanque sobre el nivel del agua, vamos a reducir de manera muy importante el impacto que ya tiene esta epidemia sobre la población. Eduardo, dos situaciones. Primero, oficialmente, según el ministerio del cual formas parte, ¿cuántas personas al momento están afectadas de chikungunya en el país? ¿Y cuáles son los criterios por los cuales ustedes enriquecen esa lista? Te lo pregunto porque sabemos que en el país no se está haciendo la prueba y que la mayoría de las personas tampoco se le está haciendo. Eso tiene que ver mucho con las características de la enfermedad, que es sintomática a nivel que no necesitamos necesariamente concentrarnos en el tema de las pruebas. La Dirección de Epidemiología es la única institución facultada interna y externamente en el país para poder registrar la cantidad de casos. ¿A cuántos asciende el presente? Mira, ¿a cuántos asciende el último boletín epidemiológico? Cerca de 90,000 dominicanos ya han sido afectados por la enfermedad, pero aclarar, han sido afectadas. En cada boletín también hacemos la observación de los casos nuevos, que son los casos que en ese momento tenemos en el país. Hay un subregistro. En ningún momento Salud Pública lo ha negado. ¿Cuál es el subregistro? Ya. Todas aquellas personas que no acuden a un centro de salud a buscar, Eduardo, respuesta. ¿Han evaluado? No, que se tratan de manera domiciliaria. De manera voluntaria. Fruto de la característica
de la misma enfermedad. Eduardo, ¿han valorado ustedes la posibilidad de que la chikungunya pase a ser una enfermedad de notificación obligatoria al ministerio, básicamente con un criterio estadístico, porque, ¿verdad?, no cambian las reglas, pero en la realidad no es de notificación obligatoria y por ende el subregistro? Cada centro de salud es obligatorio hacerlo, o sea, de las instrucciones para las cuales tenemos una guía de protocolo. ¿Es de notificación obligatoria entonces? Claro, todo paciente que va a una emergencia de un centro de salud, en el hospital, en el centro público o privado, tienen el deber de registrar a esa persona con los síntomas que fue. Eduardo. De ahí es de donde la Dirección de Epidemiología toma los datos, lo contabiliza, y toda semana pues tenemos un dato general. Pero de la misma manera, colegas periodistas, que hay personas que no van al centro, hay otras que van una, dos, tres veces a distintos centros y hay una contabilidad doble o triple de esa misma persona y la incluimos en el registro. Y de manera instantánea no tenemos cómo identificar si fue una persona dos o tres veces al centro. O sea, que del mismo modo que hay un subregistro para no contar, hay un registro donde existen muchas posibilidades de que un paciente sea contado varias veces. Eduardo, pero para nosotros, lo más importante es garantizar los servicios a la gente, continuar con las orientaciones, que los medios de comunicación, inclusive como sé que lo han estado haciendo, nos sigan acompañando, orientando a la población sobre qué hacer para prevenir la enfermedad, porque al Ministerio de Salud Pública le corresponde coordinar, trazar la pauta, garantizar los servicios, y en eso estamos muy temprano en el año, cuando emitimos la alerta. Ese día que emitimos la alerta, el 24 de enero, presentamos nuestro plan de trabajo, que es el que precisamente se está desarrollando. A propósito de prevención, que parece ser un componente fundamental en la lucha contra esta epidemia. ¿En qué fase está, en qué momento está el desarrollo del programa de atención primaria contemplado en el Sistema Dominicano de Salud? Que se supone que debería ser un aliado esencial, ¿no?, para trabajar en el mismo seno de las comunidades para crear las condiciones que eviten precisamente la propagación de esta enfermedad. Importante esa pregunta, y les felicito como medio por percatarse de este tema. Atención primaria tiene dos enfoques: el de el sector privado, que también es una responsabilidad del Estado, ¿verdad?, y el que se maneja directamente la respuesta a través del Ministerio de Salud Pública. Esa respuesta, que está en la Ley General de Salud, identificada como el primer nivel de atención, el Estado está haciendo una inversión importante. Nosotros en este momento, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Salud, con el doctor Obispo, estamos construyendo 50 centros de diagnóstico, clínico de diagnóstico, el primer nivel de atención. Al mismo tiempo, estamos construyendo, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República a través del capítulo de Políticas Sociales, el gabinete, 24 centros de atención primaria, y estamos reparando 144 centros. Tenemos en el país 1.700 unidades de atención, centros de atención primaria. Un centro de atención primaria es a lo que hace muchos años decíamos policlínica o clínica rural. En un centro, en una infraestructura, hay una unidad funcional que se llama unidad de atención primaria, que consta de un médico, dos enfermeras, promotores de si salud. Si esas unidades estuvieran funcionando aún sin locales, porque pueden funcionar sin locales. No es que no están funcionando. No, probablemente la gente no tendría hacer grandes molotes en los hospitales públicos para recibir una atención que muchas veces se hace casi imposible. En ningún momento hemos negado que tenemos
una brecha. Ahora, esa brecha se está cerrando. Y donde esa brecha causa mayores estragos es en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Hay regiones como la región 6, de San Juan de la Maguana, y la región 8, donde está Monseñor Noel Sánchez Ramírez y La Vega, que el primer nivel de atención puede ser calificado como un modelo. Y ojalá que los medios, este tema sea colocado como un debate, que nos adentremos en él. Porque bueno, precisamente, Eduardo, precisamente es la garantía de una revolución en los servicios de salud de la República. Perfecto, pero la visión del actual ministro Hidalgo y del presidente de la República. Lo importante es que lo tenga claro el presidente y el ministro de que eso es prioritaria número uno y number one. Pablo, y eso, perdóname, Pablo, ya termino. Estamos construyendo 50 centros clínicos de diagnóstico para el primer nivel, para que nuestra gente, cuando tenga que hacerse una colposcopía, una sonografía, una mamografía, no tenga que ir a los hospitales. Lo sabemos, y el presidente informó no hace mucho de unos planes para unos centros de diagnóstico a nivel nacional, que eso es orgásmico, maravilloso, chévere. Ahora, el asunto está en que el gobierno tiene que hacer lo que tenga que hacer para que ese sistema de atención primaria funcione. Final, Eduardo, que se nos fue el tiempo, pero ocurre con cierta frecuencia que cada vez que pasan situaciones como esta, ahora es la chikungunya, antes era lo otro, hay un choque entre las informaciones del ministerio y las informaciones del Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo son las relaciones del Colegio Médico? Porque se supone que el ilustre Colegio Médico Dominicano, por serlo, es asesor del ministerio, deben tener, salvo la parte gremial, que son otros asuntos, ese tipo de colaboración. De repente tenemos una información, yo estuve sumando la información que da el centro, ¿cómo se llama? El control de enfermedades de Atlanta. El dominicano, el oficial. Tiene la Dirección General de Epidemiología. Bueno, ese suma 40 y tantos miles, por lo que está en la nota de prensa. Luego me hablaste de unos 90 mil, y el Colegio Médico habla de 200 mil. La pregunta para finalizar es, ¿cómo está esa relación entre el ministerio y el Colegio Médico Dominicano? Porque a veces uno ve como que hay una política de oposición y de confrontación entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud Pública, incluso cuando el problema no es gremial. El pasado viernes nosotros tuvimos un encuentro muy armonioso con el Colegio Médico, con su junta directiva. Tenemos una comunicación constante con ellos. Sobre los datos, solo la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública tiene la información sobre la evolución exacta o aproximada de la epidemia. Eso es lo que quiero que me digas. Entonces, ¿por qué el Colegio Médico Dominicano, que maneja esa información, me imagino que de una manera muy preclara, da este tipo de información de que van 200 mil? ¿A qué se debe? Yo estimo que el Colegio Médico hizo uso de una aproximación en el día de hoy, quizás tomando en consideración el subregistro del que hemos hablado. Pero la información, salud pública, está siendo transparente, está obligada a ser transparente, el ministro es transparente y el gobierno. No hay una sola razón para nosotros ocultarle información al pueblo. Todo lo contrario, lo que queremos es tener un canal de fluidez con la población dominicana y que la población asuma nuestras orientaciones, que al fin y al cabo son las que van a ayudar a la población a reducir el impacto de este epidemia. Gracias, Eduardo. Dominicano. Gracias, Eduardo. Bueno, Eduardo Rosario, asesor de Salud Pública. El caso de la chikungunya. ¿Ha pasado la chikungunya por su casa? ¿Cuántos son los afectados? En este programa, 40%. El problema del subregistro. ¿Ha pasado por ahí, a Mauri? Desahogo a los chikungunya.